Bueno, la llegada fue, ya estuve un tiempo dando vueltas, que bueno, que se daba, que no se daba. Y bueno, después al final se terminó dando, gracias a Dios. Llegar a un club grande, obviamente que uno lo reconforta. Es un grupo bastante unido. Por ahí, hoy por hoy, las cosas no están saliendo del todo bien y en esos momentos son cuando uno saca las mejores conclusiones de lo que es un grupo. Así que no, la verdad que la impresión que tengo es bastante buena. Nada, mal porque siempre que sea un técnico significa que las cosas no están saliendo bien, que los resultados no se están dando y eso es malo, pero bueno, siempre se corta por ahí cuando un técnico o cuando un equipo no está, las cosas no están funcionando, el técnico es el primero que generalmente se tiene que ir, pero bueno, esperemos que a partir de si pasó lo que pasó, esperemos que a partir de ahora las cosas funcionen y podamos encaminar de una vez por todas todo esto. No, todos juntos no pueden jugar, juegan 11 nada más y bueno, y después, no, después en cuanto a bueno, eso que vos decís de los cuatro fantásticos y qué sé yo, eso es algo que lo dijo el Tolo medio en broma por algo de River, ya se subió mucho arriba de eso, no hay ningún cuatro fantásticos, no hay ningún somos todos iguales. Un equipo importante tiene que jugar, tiene que ser muy ofensivo, tiene que buscar el arco rival permanentemente, pero no significa que porque tenga cinco delanteros vas a estar continuamente atacando. Esto es un equilibrio, creo que fue bastante atípico. Nosotros estábamos dominando bastante el partido, después en una pelota parada nos hacen el gol, que por ahí si bien es bastante virtudo en cuanto al que le pega y eso, pero bueno, creo que por ahí se perdieron un poquito las marcas y bueno, después el segundo gol ni hablar, pero creo que fueron errores puntuales que no hacen al funcionamiento. Yo me voy bastante, a pesar de que no se consiguió la victoria de local, que obviamente siempre, por lo menos, o sea, tenemos que ganar en todos lados, pero bueno, se juega el miércoles, hoy se hizo muy, muy poquito, los que jugamos todo el partido se hizo muy poco, así que todavía no se va viendo un trabajo para ese partido, sí, vamos mentalizándonos y sabiendo de que tenemos que ganarlo sí o sí. De delantero, me gusta jugar de delantero, pero soltarme bastante y tener participación. No me gusta ser una referencia para los defensores, me gusta estar por izquierda, por derecha, moverme bastante, tener contacto con la pelota, ya te digo, y bueno, y poder obviamente que hacer goles, pero me gusta jugar de delantero. El objetivo es salir campeón, obviamente, que no queda otra. Queremos clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. La única manera es saliendo campeones. Y es eso. Así que el objetivo grupal, más allá de que, ya, como te decía recién, por ahí hoy estamos con 4 puntos, un tanto lejos, pero nada, esto lo sabemos, confiamos en el plantel que tenemos. Confiamos en nuestros objetivos, que es el que te dije recién. Así que seguramente que, o sea, no tengo ninguna duda que esto va a cambiar y vamos a poder acercarnos y a lo largo de todo el torneo poder salir campeón. Hola, soy Mauro Livi y los invito a toda la gente de Colo Colo a ver la página de Dale Alba.